De la mañana con 27 minutos. Decíamos al principio del programa que este mes de enero, a los que estamos trabajando todavía se nos ha hecho especialmente largo, porque claro, parece un poquito más largo, 31 días que terminan además en día lunes, por lo tanto hemos tenido 5 lunes, vamos a tener 5 lunes, también 5 fines de semana. Pero hay mucha gente que está a punto de salir de vacaciones, pero hay otra buena cantidad de gente que simplemente no va a tener vacaciones. ¿Cómo resistirlo? ¿Cómo tener alguna recuperación para comenzar el año? Bueno, se lo preguntamos a José Lizama, psicólogo laboral de la Universidad Andrés Bello. ¿Qué tal, José? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buen día, muchas gracias por la invitación. Lo primero que te quería preguntar, antes de ver cómo recuperarse sin tener reales vacaciones, cuando uno mira en el año, dice, bueno, son 365 días, 15 de esos días, 15 días hábiles, van a ser de vacaciones. Uno dice, ¿vale la pena esperar tanto tiempo? ¿Sirve realmente este periodo tan corto, apenas 3 semanas de vacaciones y 40 y tantas semanas de trabajo? Mira, en general se ha visto que las vacaciones tienen que ver con el descanso. Ahora, con la capacidad que uno tiene de recuperarse del agotamiento del año, tanto físico como psicológico. Y ahí uno diría que por eso en general uno recomienda que la gente se tome las 3 semanas y que no sean de alguna manera estas segmentadas. Ahora, la idea es que las vacaciones logren a uno recuperar energía o restablecer las energías en los distintos ámbitos, como te mencionaba, psicológico, físico, espiritual. De alguna manera algunos dicen que es recuperar la armonía que hemos perdido durante el año. ¿Y qué pasa, por ejemplo, para la gente que no puede salir de vacaciones en estos periodos que le influye? Me imagino que está viendo que sus compañeros de trabajo, sus amigos, sus familiares preparan sus vacaciones, pero él tiene que seguir trabajando por ABC motivo. ¿Cómo hay que enfrentar eso para que no nos perjudique a nivel psicológico, digamos? Claro. No tan solo nos perjudica a las personas en términos psicológicos, se dice que a las empresas también los perjudica en términos productivos. Ahora, hay 3 ejes que uno puede abordar de alguna manera con la gente que se va a quedar en este verano en las vacaciones. El primer eje sería con de alguna manera tomar conciencia de que todos vivimos una rutina diariamente en el trabajo, ya sea en el día, durante la semana, y le diga, o el llamado sería cambiar esta rutina. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente de alguna manera, si se siente cansada al mediodía, pueda hacer un break, conversar, salir del lugar, restablecerse de alguna manera, es decir, cambiar la rutina. En segundo lugar, se ha dicho que de alguna manera es gestionar el tiempo libre. ¿Y a qué me refiero con gestionar el tiempo libre? Que la gente tome conciencia de que de alguna manera trabaja entre 10 a 12 horas, duerme entre 6 a 8 horas, eso te da un promedio de 18 horas, y te queda en promedio 6 horas para tu tiempo libre. ¿Qué quiere decir eso? Planificar. ¿Qué voy a realizar en esas 6 horas? ¿Con qué gente me voy a reunir? ¿Qué actividades voy a hacer? ¿Voy a ser solo? ¿Voy a trotar? ¿Voy a hacer yoga a 1000 pesos hoy día que está por ahí? ¿Voy a recorrer el parque? ¿Voy a salir a ver una obra de teatro o ir al cine? Que la planifique, sus semanas. Eso sería de alguna manera el llamado. Y por último lugar, hacer actividades que sean significativas, es decir, que tengan sentido, en el cual la gente sienta satisfacción por ellas, se sienta motivadas y a su vez las pueda valorar. Muchas veces hacemos muchas cosas durante el fin de semana, pero la gente no siente satisfacción. ¿Y por qué no siente satisfacción? Porque no compartió con la gente que quería estar. Y ahí es el llamado de alguna manera a seleccionar aquellas actividades que nos permitan de alguna manera descansar, aumentar de alguna manera nuestros niveles de, en tanto físicos como psicológicos, de energía que las vamos a necesitar durante todo este año. Ahora, José, el descanso propiamente tal, finalmente, ¿en qué consiste? Porque uno dice, mi panorama ideal, uno podría decir, es, no sé, quedarme en la casa, dormir harto, estar lo más tranquilo posible. Y eso algunas personas las hace descansar, pero otras personas prefieren hacer una cantidad enorme de cosas. Está relacionado, tú dices que hay que romper la rutina, pero también quedarse, no sé, dormir una siesta puede ser ruptura de rutina. Sí. Concuerdo contigo y es muy buena la pregunta. Por eso yo diría que las vacaciones uno no podría generalizar. Aquí la idea es que cada uno tome. Hay alguna gente que me dice, mira, José, necesito yo dormir los 2 primeros días completos. Ok, necesita descansar. Hay alguna gente que se llena de actividades durante las vacaciones. Comienza las vacaciones, toma el auto, lo carga el día anterior y sale y visita 20 o 30 ciudades. Pero uno ahí diría que la persona descansó en términos psicológicos o en términos intelectuales, realizó otra actividad, pero en términos físicos llega necesitando otras vacaciones, o no descansó en términos espirituales, que de alguna manera también es otra forma, es decir, como la gente también se
se junta con lo espiritual, es decir, debería descansar física, psicológica y espiritualmente. Y finalmente, hay mucha complicación a veces en algunas empresas, algunas oficinas, porque los jefes le dicen a los empleados ya, ustedes pónganse de acuerdo para tomar vacaciones, y finalmente terminan dividiéndose las vacaciones de una manera en que nunca resulta completamente satisfactoria para la gente. ¿Cuánto es, tú dices, el mínimo que uno deberá estar de vacaciones para no solo descansar, sino que rendir bien en el trabajo una vez que vuelve? Bueno, en general los estudios señalan que deberían ser más de 7 días, pues, a lo mínimo. Ya. Ahora, la gente en general dice que la primera semana aún sigue conectado. Tenemos la gente que todavía incluso va a las vacaciones con su celular encendido. Entonces, ahí claro. hay que hacer una desconexión que sea paulatina. Uno lo llama en psicología una desensibilización del trabajo. Ir alejándose de a poco al trabajo hasta de alguna manera poder realizar otras actividades, leer un libro, desarrollar otras actividades. Ahora, yo diría que las vacaciones realmente efectivas son aquellas que te permiten, de alguna manera, descansar, desconectarte, gozar o disfrutar de tu tiempo libre. Y ahora incluso que estamos en Santiago, y Santiago hoy día está muy confortable para poder, de alguna manera, también disfrutarlo. Así es. Ya pues, José Lizama, psicólogo laboral de la Universidad Andrés Bello, le agradecemos mucho por esta conversación con Teresa M. Que tenga buenos días. Buen día, muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 33 minutos, perdón, Loreto. Claro, importante esta información sobre la gente que todavía no sale de vacaciones, porque como nos decían, también repercute mucho en las relaciones también entre familias, entre trabajo, etcétera. Pero bueno, quienes sí pudieron ir de vacaciones, al menos por el día, es un grupo de niños de la región metropolitana que, fíjese, que no conocían el...